Seguimos aquí en, vamos entrando a Guasarca, venimos aquí con el abuelito del burro. También nos ha mandado la señora Francesca de Sombrerete. Fíjese que ella lo ha comentado, que su prioridad para ella son las personas de la tercera edad, los viejitos, las personas, los enfermos. Los niños con alguna discapacidad son para ella su prioridad. Nada más. Y aquí estamos llegando nosotros. Estamos llegando aquí a ya estamos en Aguasarca. Mire, y ahí está el abuelito del burro en el piso. Véalo. Ahí están los perros a un costado de él. Dios mío de mi vida. Mira qué vida es esta. Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Vea nomás, pues. ¿Qué pasó? Ahí se quedó. ¿Qué pasó? En el solecito. Ahí trajo las papitas, ¿o qué tiene ahí? Ahí está la silla para sentarlo. Asómese a ver si tienen la silla para sentarlo. Ahí va el paisanito, mire. Aguas con los perros, mijo. ¿Cómo ha estado? Malo. Entre más malo. Ahí está el paisanito. Ahí trae la silla. No, acá, mírame este gallo, no, no, no. Mírame este gallo, no, no, no. Ahí siéntelo, mi rey. Ahí, levántalo, Véngase. pa. Sin miedo, mijo. Aguas con el perro nomás, ¿eh? Ándele. Ah, qué mucho de gente aún. ¿Ya ve? Sí. Tráigale un yacul, digo un yacul. Aguas, aguas, paisanito, mijo, te me andas matando. ¡Mande! Que no venía. Pues aquí venimos a verlo, dije. No, ya no salgo. ¡Ya no sale! No puede andar. ¿Dónde anda usted Mañana también, hija? andaba en San Pancho, pero dije, Ya se vino. ya me vine. Le digo, no, porque Ya. como que se enoja el hombre, el esposo de mi cuñada. Le digo, no, ay, la jodida, vámonos mejor a la casa. Ándele, pues. Y pues el otro día le había marcado para decirle, ah, si me llega a buscar a San Pancho, ya no me llegue, porque ya me Ah. vine para el rancho. Ay, bueno, pues hombre, este. Oiga, pues puro frío. Puro viola. Sí. Dale su frutita, mi hermano. Pero nomás amanece Dios. Puchito frío porque está el cielo nublado nomás. Sí, el sol nomás es un ratito. Ahorita para buscarte una ropa, mija. Para ti, para tu niña. ¿Cómo ves? ¿Sí o sí? ¿Sí? Ándele, pues. Y luego, ¿tú no le puedes dar aquí sus alimentos al abuelito o qué? Pues ahorita, como le vine en la mañana y le dije, no quiere nada de la tienda. Dijo, no, pues no traigo ni un cinco. Le digo, pues como mi suegra en veces me trae ¿A poquito cuánto mandado. Le estaremos ya del digo, pues mes? ahorita le traje eso para que se ponga a hacer, porque él de lo que hace uno no quiere. ¿No quiere? Porque luego lo dice que lo embruja uno o lo envenena. Por eso. A ver, abigótese uno, enchufe. A ver, ábranselo. A ver, eso, paisanito. Eso, maraquéalo, 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 paisanito.
Eso. Así hay que barrernos para que nos dé vitamina. Que nos dé vitamina. Que nos dé vitamina, ya con eso. Ya no me lo vayas a marear al abuelito. A bigotes el abuelito. Ándele. Sí. Se enchufe. Mira nomás. Pero mezcal, ya. Fuera es mezcal 50 mulas. Ah, le cuenta una. Sí, o mezcal sombretillo. Ah. Del nombre de Dios, de ese perrón. Mira nomás, denle unos pajuelazos. Está bueno. Está sabroso, abuelito, está sabroso. Hay un mezcal que es emborracha, pero no está fuerte uno. No me mezcal. Paisanito, búscale una ropa Un a ella. mezcal que deje buscar una bolsa. Y tráeme de una vez, tráele una cobija a mi abuelito, mijo. Para cobijarlo con amor. Se lo toma la gente y se cuenta que está tomándose un. ¿Cómo le llaman Agua. Ándele como agua para dulce. Pero en peda. Oh, Ay, cómo se me antoja un mezcal así con un limoncito, abuelito. No así que esté escupiendo las puyas del maguey. Y hacer así, ¡pac, pac, pac, pac! Así. Sabroso el mezcal, así como el mezcal sometido, mezcal del 50 mulas. Saludos allá a mi compa Juan Carlos Vázquez, de nombre de Dios Durango. No, hoy se me hace donde ven la movida esa, ahí encuentra uno lo que pilla. No, para la otra próxima que venga, nos aventamos un mezcal, abuelito. Mire nomás, abuelito. Mire nomás. Mire nomás lo que le llegó, abuelito. Bendito sea mi Padre Dios que nos cobija. Los paisanos lo cobijan con amor, con el corazón. Mire, abuelito. Mire nomás, abuelito. Está buena esa cosa. Mire nomás. No, son calientitas esas, La tierra es cortesía de nosotros. Mire. Mire nomás. No, Ande, paisanito. hasta para quedarse uno dormido. A gusto, abuelito, a gusto, así. ¿Cómo ve, abuelito? Ahí está, es suyo, abuelito. Es suyo. Ah, bueno, pues yo se los pago. Ya para quitarme el frío de encima. Ahorita voy a ver si le busco unas sudaderas. Unas sudaderas, paisanito. Ay, que salga el solecito porque está haciendo frío y que salga el sol. Yo de noble ya. Casi todo el día de nublazón, Sí, abuelito. ¿no? Yo no me he bañado. No me he bañado. Tengo boiler de esos de sol. No sale el sol. No me baño. No, pues el sol de veras amanece nublado y todo el día nublado. Pero con una toallita, mire, me limpio los sobacos, Ándale, me limpio pues a todas. la cola también, todo. También. Y ahí me la llevo, abuelito. Pues sí, oiga, el agua está bien helada. Sí, el otro día me bañé así con agua helada. Y las manos se me pusieron moradas, moradas. Y luego aquí en la cabeza de cuenta como que me caían hielos. Y era qué feo. No sé si está de carajo para bañarse, yo nomás había se bañado uno, que era abuelada cuando estaba el sol calientito. Y ahora no, ahora amanece, ya sale el sol, pero no se escapa de activo. No, es que ya soy curro, abuelito. Ya soy curro. Antes sí me bañaba con agua helada. Ya soy curro, ya soy curro. Ah, Ya me baño con qué agua calientita. bueno. Oye, no, está carajo, mire una vez. Cobíjalo, mija, que no se le caiga su cobija. Voy para el norte. ¿Fue para el norte, abuelito? ¿Vale? ¿Fue al norte? Sí, ya sé para el norte, nomás que no. No muy adentro, aquí en el orillo. No, no, señor. ¿Qué tal las Pero para güeritas? ir si uno a pie, ¿Eh? adelante ya cuando se va uno, ya era. Se va la gente y a puro caminar a pie. Oye, más allá que sea de ahora cómo estará, pero más allá si iba uno a pie. Y era caminar a pie hasta que agarraba chamba. No, ya no. Ya no. Ya puro vehículo. Ay. No, ya a pie nadie. Pero, ¿cuánto no valdrá un muerto?
ver, ¿para qué lo...? ¿Y, abuelito? Tiene que ser caro esas cosas. Sí, señor. ¿Sí? Sí, yo ya estaría así. Ya con puro dinero hace la gente lo que hace. Con puro dinero. Sí, señor. Sí, pero... Pues no... Somos, ya para ir para el norte ya no. Yo de repente me yo pienso, yo digo, pues que me vaya para el norte. Pero el norte ya está para otro lado. ¿Cómo? ¿Su norte ya está para el otro lado? Sí, ya está para el otro lado. No, nada de eso, abuelito. No piense eso. Bueno. Todavía tenemos que ir a bailar a las muchachas. Las tenemos que dar unas vueltotas así. Sí, ¿verdad? Sí, abuelito. Pero, estando la gente enferma, casi no piensa en esas cosas. Piensa que se va a ir, pero no sabe uno ni cómo le vaya por allá. Pues según lo que hayamos hecho aquí, abuelito. Otras tierras mejores que esta, ¿verdad? ¿Eh? Ya, ay, Dios mío. Pelan un plátano al abuelito, mija. Allá porque todos los que se van no vienen a decirse a ver cómo está. Pues a lo mejor está mejor allá, pues no se regresan. Mejor, oiga. Y aquí no, aquí es puro sufrimiento. También dale un plátano a tu hija. A ver, pésalo, ahí que está. Ese platanito, abuelito. A bigote se lo hay al pasito. Ahí le traje lechita. Le traje pan. Platanitos. En la mañana, como desayuno, oiga. Sí, abuelito. Sí, le traje. Ahí le manda una señora que se llama Francesca de Sombrerete. Ajá. Ella nos hace favor de apoyarnos para ustedes. Dice, ándale, chavo, yo voy. Está bueno, ya se los pague. Mija, pónselo allá adentro, no, por los perros. Mire, paisa, le trajimos su pan, su plátano, mire, sus empanadas, su pancito ranchero, su leche, su galón de leche, platanitos y qué más, algo más le traje. Los enchufes. Mire, aquí está su panecito, leche, plátanos y unas empanadas. Yo tengo para el desayuno. Sí, pero se lo abigota, abuelito. No, seguro que sí. ¿Y el burro? Ahí anda el burro. Ahí anda el carajo, burro. Burro, carajo. Ya no ha pataleado, pero ya no le hago confianza. No le hago confianza, abuelito. Cuélgaselo, mija, por ahí. ¿Ya diste un plátano a tu hija? No. Dale un plátano a tu hija, amiga, también. Es que la cobija... Ya, dobla la cobija si quieres y guárdasela, amiga, allá adentro. Sacúdesela bien nomás. Ahí le van a poner su cobija adentro, abuelito. Ándale, está bueno, déjalo a los padres. Mira, ahí va. No, pues yo digo que entre más, yo me voy sintiendo mejor la vista. También se me está perdiendo. Yo de mero principal. Hey. Entonces ya perdiendo de la vista nos vamos ya sin ver el mundo a ver cómo queda. Había un hombre aquí que era hermano de uno que vivía aquí. Chaval empezó a estar malo. Y luego empecé a empañar la vista. Hey. Y así nada, y luego a poquito lo traban de brazo ya, porque ya no vio muy bien. Hasta que se le perdió la tira, ya necesitaba la persona de ellos para que lo trajeran en la calle o donde quiera que andaba, pero andaba ya de brazo con los otros. Ya no más. Poco se fue. No, está trabajando, no, que ya perdiendo de la vista, casi es igual que la mitad de la vida. Usted échele ganas, abuelito, no esté pensando que ya se va a ir, ¿eh? Bueno, pero tenemos que ir, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? No, todavía no. Ayer decía que yo andaba unos días y fue aquí. Sabroso, ¿da? Que se iba a escapar. No. Ayer se murió y lo trajeron para acá, a atender aquí y en México. Abuelito, usted y yo todavía tenemos que ir a bailarlas. A bailarlas, ¿verdad? Pues yo creo que ya no podemos ni movernos solos. No, que nos muevan ellas, abuelito. No, pues.
Así ya sigo. A ver, ¿qué le traemos a la niña? A ver, por acá, paisano, vente. A ver, ¿qué le, ahí está, mira, unas chamarritas para la niña, mija, ándale. Mira, ándale. Mira qué bonitas, ándale. Mira, qué óvole. Eso, paisanito. ¿Qué más le trajimos, paisanito, a ella? Mira, mija, mira. Ah, mira las Princess Frozen, míralas. Mira qué bonita, a ver. No, mi niña, no seas grosera. Eso, no, no permitas que te pegue, mija. Mira, todas sus, ahí está, mira. Ándale, para que no tenga frío. Mira, todas para ella, vámonos. Y para ellas no traemos más. Esta, a ver si le quedan. Sí, sí, le quedan, eso. Sale, vas, mira. Ahí tienes. ¿Lista? Ándale. ¡Mande! Aquí la muerte anda al trote. Apo, oyen que hay cosas por ahora. Por Apo. ¿A poco sí? Entonces anda al trote la muerte. ¿Viste, diablo? ¿Qué tanto hace que se llevó uno de aquí abajito? Va a vivir en la casa que se va a blanquear allá más abajo. ¡Ey! De ahí era lo mismo, fue. A ver, María Purísima. Bueno. No, 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 que no suba para acá, que no suba. No, que se apaga el rejón. Así es, abuelito. Bueno, que oye a uno, mi padre Dios, pues sabrá Dios. Solamente Dios sabe. Él sabe. ¿Cuándo, a qué horas y cómo? Porque uno no sabe. Uno aquí habla lo que habla. Porque la boca la tiene uno libre. Que sabe que cuando nos vayan para allá, quién sabe cómo nos pinche ya. ¿No? O sea. Habrá vida. Mira nomás esa chamarrota, abuelito. Mira nomás. Sí, bien calientita, abuelito. A ver, vamos a ponérsela, paisanito. Mira nomás. Mira nomás. Ahí está el paisanito quitándole esa chamarra. Mire. Ahora no se la vaya a venir. No se la vaya a venir. Una vez. A ver, abuelito. Mire nomás. Está bien calientita, abuelito. No, pues qué va. Mire nomás. Eso, paisano. Mire, apenas para usted, abuelito. Mire nomás, ahora sí. Máquina 501, pues cómo de que no. ¿Qué tal? Abróchesela. Mire, su gorra y todo. Mire. ¿Qué va? Abróchasela para. ¡Ay, nomás! ¡Mire nomás! Ni mandada hacer, abuelito. No. Bien calientita. Mire. Nomás las barbas, no se las vamos a. Ahí está, abuelito. Oiga, nosotros ya nos vamos. Aguas. Métele los Yakul, mijo. O esas cosas, ¿cómo se llaman? Los enchufes. Enchufes. Metes ahí, ahí arriba. Allá se los vamos a poner nosotros, abuelito. Ahí van para que se, uno diario se avienta. Ah, uno diario. Sí, señor. Está bueno, y eso los pague. ¿Y es su chamarra? Mi chamarra, oígame, pues qué va. No, pues mira. Va uno bien. Sí, señor. ¿Cómo me veo? ¿Cómo no, me no. ¿Verdad? No, usted se ve mejor. Mejor. ¡Eh! Ándele, pues ya nos vamos. Ay, pues yo se los pague. Cuídeseme mucho. ¡Ey! Y échale ganas porque vamos a ir a bailar las brillosas. Ah, está bueno. Y nos vamos a bigotar una caguama. Más agua. Más agua, más agua. Ándele, pues. Adiós. Adiós. Que se vaya bien, que se los pague.